La dirigencia, la nueva dirigencia del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, que encabeza Carlos Torres Piña y también Pascual Cigala, ofrecieron una rueda de prensa. Comparecieron ante medios de comunicación para tocar distintos temas. El primero de ellos lo tocó Torres Piña, que habló del próximo aniversario de la fundación del PRD, que en Michoacán se estará llevando a cabo este próximo domingo 4 de mayo del año 2014 en el Teatro Samuel Ramos, para dar paso al 5 de mayo al festejo nacional que se llevará a cabo en el Distrito Federal. En este evento se estarán entregando reconocimientos a los militantes leales y distinguidos del PRD. En Michoacán nomás hay tres. Nada más hay tres, no hubo para más. Pero bueno, y sí, porque hay muchos perredistas que han pegado brincos bastante gachos de manera oficial y no oficial. Posteriormente, el secretario general del partido, Pascual Cigala, tocó uno de los temas importantes de esta semana: el inicio del desarme de las autodefensas anunciado por el gobierno federal a través primero del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y también del comisionado Alfredo Castillo. Se muestra escéptico Pascual Cigala del desarme. Dice que esto podría tener un efecto regresivo en materia de seguridad y que, ojo, ojo con desarmar gente cuando todavía hay tanta violencia en la entidad. No nos preocupa el desarme en sí, nos preocupa que vaya a tener un efecto regresivo en Michoacán el tema de la inseguridad. Ojalá y pronto Michoacán esté en paz, los michoacanos vivamos, dejemos de vivir en la zozobra y en la incertidumbre, y que todo el mundo esté trabajando y haciendo sus tareas habituales. Pero lo cierto es que hoy día, todavía ayer, ¿no?, en Lázaro Cárdenas y hace unas horas en Zacapu, se han registrado enfrentamientos mortales, y eso es un indicativo de que el tiburón, de que el pulpo de 100 cabezas y cualquier cantidad de patas está vivo, está presente y está actuante. Un pulpo con muchas cabezas y quién sabe cuántas patas. Yo creo que ninguna, porque los pulpos tienen tentáculos, no patas. Pero bueno, ahí él le vio patas a los pulpos, Pascual Cigala. Mencionó que las autodefensas son civiles que se tuvieron que armar y tomaron la determinación de enfrentar a los grupos delincuenciales generadores de la violencia. Esto ha provocado decenas de muertos, de los que sabemos y de los que no. Por supuesto que esta es una lucha que han establecido grupos de civiles hartos contra un flagelo que nos ha azotado por muchos años. Entonces, en esos enfrentamientos, evidentemente, los que conocemos, pero ¿cuántos no se habrán dado en lugares que no conocemos ni ustedes siquiera, que tienen mecanismos de información, porque es su tarea? Pero yo creo que han muerto muchos michoacanos, unos buenos y otros malos y de todo, ¿no? Yo por eso creo y creemos que eso tiene que terminar pronto. Ahora, Pascual Cigala también mencionó que Michoacán todavía no está saneado, que hay algunos municipios en los cuales todavía sientan surreales grupos de la delincuencia organizada, ¿no? Además, le recuerda al gobierno federal que los éxitos que ha tenido se los debe a los civiles armados, a los grupos de autodefensa, que no hubiera funcionado la estrategia, que no hubieran existido detenciones como ya pasó, de no ser por el respaldo, por el apoyo definitivo de grupos de ciudadanos. Michoacán no está saneado, no está listo, pues, para ni siquiera para que solo, creo yo, se haga cargo la Policía Federal o el Ejército, la Marina, de la seguridad, porque ya evidentemente habían dado muestras de que
de que sin el respaldo o la información o la guía o lo que quieran de Ciudadanos pueden encontrar a los criminales, pues. Lo han hecho hoy porque han sido respaldados por este movimiento de valientes civiles. Escéptico el PRD de esta medida para el desarme tomada, impulsada por el gobierno federal. Escéptico, lo acaba de escuchar usted en voz de Pascual Cigala, aquí en donde todos estamos en la misma frecuencia.